Como os dije, son las 5 y 5 y iniciamos en este momento la presentación de este máster en Dirección y Organización de Turismo de Eventos. Vais a permitirme también que comparta la pantallita para que podáis observar de manera resumida. Muy bien, este máster que procedo a presentar es un máster que se desarrolla en una ciudad que, como veis, es el cuarto destino europeo para los congresos internacionales, según el ranking de la ICA, y además se desarrolla en una universidad que es un campus de excelencia internacional. Este máster es un máster que conjuga el rigor universitario, la disciplina universitaria, con la profesionalización. Quiere ello decir que formamos a profesionales, a excelentes profesionales capaces de coordinar, gestionar y dirigir todo tipo de eventos sociales, empresariales, congresuales, feriales, deportivos, solidarios. Los formamos para ello, los profesionalizamos, los especializamos para que puedan coordinar y dirigir todo este tipo de eventos. Pero además, como máster universitario y oficial, también permite dar acceso a las personas que tengan también un perfil de investigación, da acceso al doctorado en turismo. Además, como máster, reitero, universitario y oficial, este es un título reconocido en todo el Estado español. Por lo tanto, si hablamos de investigación, rigurosidad universitaria y hablamos de profesionalización, quiere decir que este máster conjuga estas dos vertientes y para ello propone un plan de estudios que en total son de 6 módulos y que ahora vais a ver más o menos desplegado. El primer módulo es el módulo de turismo de eventos, donde se introduce a la conceptualización del sector de tal forma que vengáis de donde vengáis y de distintos perfiles de ciencias sociales, de historia, de comunicación, de administración y dirección de empresas, de geografía e incluso de otros perfiles más técnicos, lo que se hace en este primer módulo es iniciar y desarrollar la conceptualización de aquello que se abordará durante los 4 módulos lectivos. Todo el mundo sabrá y entenderá qué es eso del turismo y sobre todo del turismo relacionado con el turismo de negocios y con el turismo de eventos. También en este primer módulo vais a ver las entidades que impulsan el turismo de negocios, el Catalunya Convention Bureau, Turisme de Barcelona, a través de, como os digo, profesionales de primera línea, entre ellos la directora del Catalunya Convention Bureau, que os va a explicar qué es lo que hacen y cómo lo hacen para atraer turismo de negocios a la ciudad de Barcelona, ciudad que se sitúa entre los primeros lugares del ranking en atracción de congresos y en organización de congresos, de jornadas y de seminarios. Por lo tanto, en este primer módulo vamos a ver conceptualización del sector, entidades que atraen el turismo de negocios y además vais a empezar a pensar en vuestro trabajo final de máster. Sabéis que, y lo veremos después, hay un módulo que es el de trabajo final de máster, porque cuando finalizan las sesiones lectivas tenéis que presentar un trabajo final de máster, bien sea de investigación, bien sea un plan de empresa. Y vamos a tener también clases directamente relacionadas con el desarrollo de este trabajo de investigación o de este plan de empresa. Por lo tanto, este primer módulo nos sirve para situarnos dónde estamos, en qué sector nos vamos a mover y desde dónde se manejan pues, los hilos para, como os digo, atraer turismo de eventos a la ciudad y cuáles son las entidades públicas y privadas, qué es lo que hacen, cómo lo desarrollan y en esa segunda parte hablaremos, como os digo, de vuestro trabajo final de máster, tanto para personas que tengan un perfil más investigador como para personas que tengan un perfil más emprendedor que desarrollan un plan de empresa. En el segundo módulo ya entramos en lo que es el marketing y dirección de eventos y aquí
hablaremos de todas las técnicas de marketing aplicadas al sector y tecnologías de la información y de la comunicación para la gestión de eventos. Se habla de marketing electrónico, de últimas tendencias de marketing electrónico aplicado al sector, así como de patrocinio para impulsar y para preparar eventos. En cualquier caso, es un módulo donde, como os digo, nos centramos en esa parte de la comunicación y del marketing que sustenta el sector. El módulo 3 es un módulo específico de organización de congresos y de ferias, donde vemos las diferencias entre el sector congresual y el sector ferial. Con esto que os estoy diciendo, formamos profesionales con una visión transversal que pueden organizar y coordinar todo tipo de eventos, y por lo mismo tenemos estudiantes que tienen diferentes perfiles o interesados en eventos distintos. De alguna forma, aquí vais a ver cuál es la base para organizar todo tipo de eventos, pero también eventos especializados. En este módulo, organización de congresos y de ferias, vamos a centrarnos específicamente en esto, en el sector congresual y en el sector ferial. Además, al final de este módulo, lo veremos después, miramos siempre de asistir in situ, de que una de las sesiones lectivas se desarrolle en una feria y que tengáis la oportunidad no solo de visitarla, sino de analizarla ya con ojos de profesional, porque habréis desarrollado todo un módulo para ello. De hecho, este módulo está configurado por profesionales de primera línea del sector de los congresos y de las ferias. En el módulo 4 ya tenemos, he hablado de distintos perfiles, pues aquí en este módulo 4 es la organización de eventos sociales, corporativos y de comunicación. Por lo tanto, aquí hablaremos de eventos solidarios, eventos sociales, eventos culturales y eventos deportivos. Y aplicaremos también una base de protocolo y de técnicas específicas de gestión de este tipo de eventos. Es decir que, como habréis podido observar, en estos 4 módulos empezamos desde la conceptualización, nos situamos, analizamos las entidades que propulsan el turismo de congresos, el turismo de negocios, pasamos a centrarnos en los planes de marketing y de comunicación que sustentan esto que acabamos de ver. En el tercer módulo, módulo específico de ferias y de congresos, tenemos estudiantes que tienen mucho interés en acabar trabajando en este tipo de organizaciones, pero en el cuarto damos paso a pues, organización de bodas, eventos deportivos, eventos solidarios, para este también, obviamente, eventos culturales y musicales, porque como os digo, tenemos personas que están interesadas en este tipo de eventos, ¿de acuerdo? 4 módulos lectivos, empezamos la segunda semana de octubre más o menos, y ayer finalizaron los módulos lectivos. La segunda semana de mayo acostumbramos a finalizar las sesiones lectivas de los módulos. Después veréis el horario en el cual se desarrollan estas sesiones. Os he hablado con anterioridad de que en el primer módulo ya empezamos a hablar, de hecho, no solo hablamos, sino que ya debéis ir pensando en vuestro plan de vuestro trabajo final de máster, bien sea un trabajo de investigación, bien sea un plan de empresa. Yo os entrevisto a inicio del curso y cuando me decís en qué estáis interesados e interesadas, se os asigna un tutor, doctor, doctora, que os acompañará en todo este proceso que finalizará con la defensa de vuestro trabajo final de máster frente a un tribunal de 3 doctores, de 3 doctoras, ¿de acuerdo? Es decir, que corren las sesiones lectivas paralelas a este desarrollo del trabajo final de máster. Y además, el módulo 6, que es el módulo de prácticas externas. Este es un máster universitario y oficial, y es el máster con más horas obligatorias de prácticas, donde se contemplan más horas de prácticas obligatorias, 350 horas de prácticas en empresas especializadas del sector. Es decir, yo os entrevisto a inicio de curso tanto para saber
qué vais a, qué tipo, perdonadme un momento, porque, ay, perdonadme un momento, es que tengo... Pepa, no te se oye, ahora sí. Ahora, ¿verdad? Sí, es que estaba todo el rato mirando, estaba con, pero había personas que estaban en la sala de espera, ¿vale? Y no. Si te parece, voy controlando yo la gente, le doy paso. Vale, perfecto, porque es que estaba ahora como que no sabía ya dónde estaba. He dejado de compartir, ¿verdad? No, se ve la pantalla, el PowerPoint. Ah, vale, pues vuelvo a ella. Cuanto, a ver. Félix, ¿ha levantado la mano? I wanted to find out, is there any English translated presentation of this vision? Disculpa, es que las presentaciones las hago en español porque el máster es en español y es la lengua vehicular. Y de hecho mantengo entrevistas porque la lengua vehicular en un 90% es en español y el trabajo final también se presenta en español y dijéramos que es lo que hay clases, hay algunas clases en inglés, pero la lengua es vehicular es el español, Félix. Estaba en el módulo 6 de prácticas externas, como os digo, 350 horas de prácticas obligatorias en una empresa del sector y ahora después vais a ver algunos ejemplos de empresas donde nuestros estudiantes hacen prácticas. En este punto quería resaltar que además de las sesiones lectivas que se desarrollan en aula, visitamos entidades que impulsan la organización de eventos. Este año hemos estado en la IBTM, como no podía ser de otra forma, hemos estado en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona y hemos visitado la Feria Alimentaria. Estaba prevista también la visita a una sede de eventos deportivos, pero finalmente no ha podido realizarse. Pero como mínimo, realizamos 3 o 4 visitas a estas entidades y en las mismas acostumbramos a impartir una sesión lectiva que se desarrolla relacionada con el tema. Os he hablado de las prácticas profesionales de esas 350 horas y aquí tenéis algunos ejemplos de empresas donde se incorporan nuestros estudiantes a prácticas. Me gustaría señalar que, por ejemplo, en Creative Esprit y en el World Trade Center de Barcelona están trabajando, perdón, en Creative, en World Trade Center y en Valkyria están trabajando ya 3 exalumnas que hicieron este máster, que empezaron sus prácticas en estas empresas, que actualmente están trabajando en las mismas y que ahora ya me solicitan personas en prácticas del máster para que se incorporen a realizar sus prácticas durante el curso. Por lo tanto, reitero, 4 módulos lectivos, el módulo de trabajo final de máster y el módulo de las prácticas profesionales, que son 350 horas de prácticas. Disculpadme porque antes os he dicho que os entrevistaba tanto para el trabajo final de máster como para vuestra incorporación a prácticas. ¿En qué sentido? Cuando os entrevisto os pregunto en qué tipo de empresa os gustaría realizar vuestras prácticas profesionales. Ya disponemos de una bolsa de empresas especializadas, pero si estáis interesados o interesadas en alguna empresa en especial, pues yo me pongo en contacto con esa empresa para facilitar vuestra entrada a la misma. Disponemos de un Facebook propio, que es donde se cuelgan las propuestas de prácticas, de tal forma que cuando las empresas nos solicitan estudiantes en prácticas, pues nos definen cuál es el tipo de perfil que solicitan, cuáles son los requisitos, colgamos esa propuesta en el Facebook del máster y me enviáis a mí los currículums que yo procedo a remitir a las empresas. Ahí os entrevistan y seleccionan a la persona que se adecua más al perfil que están buscando. De hecho, el sector, obviamente, estos 2 últimos años lo ha pasado muy mal, pero la verdad es que en estos momentos ha resurgido de las cenizas
y afortunadamente estamos hablando de que las empresas vuelven a funcionar con una fuerza y un vigor extraordinario, están solicitando personas en prácticas y este año pues todos los estudiantes del máster en estos momentos ya están todos incorporados a prácticas. De hecho, hay personas que se incorporaron desde inicio de curso, realizaron sus 350 horas y han continuado haciendo prácticas con esa bolsa de 750 horas más que disponen para realizar estas prácticas. En cualquier caso, que empezamos a respirar de nuevo y además a respirar muy bien. Obviamente, la pandemia ha impuesto pues, una forma de hacer en los eventos diferentes, pero nos hemos... El sector se ha adaptado y ahora se habla de presencialidad, se habla de virtualidad, se habla de modelos híbridos, pero se necesitan profesionales para cubrir todos estos eventos que, dijéramos, se están desarrollando, como os digo, con una fuerza y con un vigor extraordinarios. Estoy ya finalizando y os muestro los detalles del programa, que, como os he dicho, la modalidad es presencial, son 60 créditos, ECTS ofrecemos 35 plazas y el máster se desarrolla durante un curso académico, porque como he dicho antes, las sesiones lectivas de octubre a mayo, pero después se tiene que presentar el trabajo final de máster que se entrega a finales de junio y se presenta frente a tribunal la primera semana de julio. Las sesiones lectivas son los lunes y los miércoles de 4 a 8 de la tarde, con lo cual esto también os facilita que os podáis incorporar a prácticas, porque disponéis de horas para poder pues, ir por la mañana. Las empresas ya saben que han de respetar el horario lectivo de las clases, pero vosotros tenéis disposición y disponibilidad para desarrollar estas prácticas durante las mañanas y algunas tardes durante la semana. Como me he referido con anterioridad, el idioma es el castellano, 70-80%, y también hay sesiones, algunas en inglés, de profesorado que viene o que se incorpora de fuera o al que le solicitamos que imparta la sesión en inglés. Como podéis ver, el precio es de 7.020 euros y se aplican descuentos por pago único del importe de la matrícula o por ser alumni de la casa, de la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera de la UAB. La preinscripción está abierta en este momento y hasta septiembre permanecerá abierta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que más o menos he centrado las cuestiones básicas. Como os he dicho, yo soy la coordinadora y aquí tenéis también la gestión académica, si queréis dirigir alguna pregunta más bien de secretaría académica, de enviar títulos, de enviar certificados, pues esta es la dirección a la cual hacerlo. He intentado ceñirme, no extenderme demasiado, porque lo que me gustaría es que diéramos paso a las preguntas, a todo aquello que tengáis interés y en saber y en conocer, y aquí estoy pues, para atender estas preguntas.